muchísima responsabilidad para un niño de 18 años. Y quisiera saber, sé que hay miedos, pero ¿qué miedos puede llegar a... ¿qué miedos puede llegar a ver? ¿Qué responsabilidad puedes tener? Esta era la pregunta de uno de los jóvenes emprendedores que nos acompañaron en la parada que hicimos el pasado día 22 de julio en Paredes de Nava con el autobús de la repoblación. Y hoy vamos a descubrir qué respuestas les dieron las personas que ya han emprendido con éxito. Hola, esto es Presura Televisión. Ya hemos escuchado al principio la pregunta de Daniel, expresando sus miedos, expresando sus dudas. Emprender no es fácil, desde luego, pero los emprendedores tienen que ser uno de los puntales de la repoblación de la España en la que viven pocas personas. Vamos a ver ahora qué respuestas les dieron la gente que ya ha emprendido. Lo he intentado trasladar antes. Es labor de equipo. Intentar todo lo que funciona, cuando analizas, no hay una única persona que lo ha hecho. Siempre lo ha hecho en equipo. Es esa frase, el proverbio que os decía, si quieres ir rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos ve acompañado. Es muy importante hacer un buen equipo. Y eso no se improvisa, eso hay que dar vueltas y aún así te vas a equivocar seguro porque las personas cambiamos. Entonces, una posibilidad, yo cuando fui socio no era el único, yo era el más joven de los socios. Yo lo que hacía era aprender, no por ser socio consideraba que tenía... no sé, la inspiración divina para tener la verdad. Entonces, todo lo contrario, lo que hacía era desde barrer al almacén, repartir mercancía y relacionarme con todo tipo de gente. Y para mí fue, pues, un máster acelerado. Entonces, no tienes por qué necesariamente hacer tú las cosas solo. Colaborar puede ser muy interesante o incluso trabajar en otro sitio para ver cómo se hace y a partir de ahí mejorar y hacer algo diferente. Entonces, yo ahí no te voy a decir qué es lo mejor, pero intenta aprender siempre. Hay un proceso de aprendizaje, sí, sí. Evidentemente nadie te va a pedir, ni a ti ni a nosotros, que seamos Emilio Botín y sepamos de cómo se monta una empresa, pero si te interesa un campo, pongamos otra vez tu taller de chapa o lo que sea, vete a ver qué hace más gente, ofrécete y dices, mira, yo vengo a aprender a tu taller gratis, porque lo que quiero es aprender, y voy a ir con el que mejor lo hace, y dentro de un año, pues a lo mejor has pasado de ser un aprendiz a ser un señor que sabe llevar un taller. El miedo de emprender, yo creo que lo tenemos todos. Yo no creo que haya nadie. Lo del miedo, si no quieres tener miedo, dice mi madre, hazte funcionario. Esa gente duerme todas las noches y les va bien, dice. Pero eso va con la persona. Hay gente que lo que quiere es levantarse todos los días a la misma hora y hacer exactamente lo mismo, y eso para un emprendedor es complicado. Y otra gente que quiere hacer su propio proyecto. Este señor dormirá algún día mal, yo últimamente duermo fatal y tengo más problemas de los que quiero tener y intento buscar soluciones y mi trabajo como jefe, yo digo, tengo 32 empleados a mi cargo, es estar dispuesto a hacer todo lo que hacen ellos, porque si yo voy de jefe, yo no, yo tengo 5 personas que hacen mi trabajo, eso dura poquito, lo que tienes que ser es ser... El primo es inter pares, ser el primero entre iguales. Si yo tengo un señor que barre, yo tengo que barrer. Si tengo un señor que en el hotel hace noches, yo tengo que hacer noches. Y si tengo que limpiar un baño, pues yo tengo que limpiar un baño. Porque no puedo pedirte a ti que hagas lo que yo no quiero hacer. ¿Me explico? Sí. Yo creo también que es importante el pedir ayuda. O sea, porque tú tienes que aprender a tener el mejor taller de chapa o el taller que tú... Pero el montar una empresa, el emprender, las instituciones se encargan de ayudarte en ese proceso, ¿vale? Entonces, y no ir, pues eso, el curso que estáis haciendo ahora, ¿no? Muy bien, pero ir a otro lado, tener otro punto de vista y a otro, a la Cámara de Comercio, en Aragón hay distintas instituciones, hay muchas y cada una
te da su punto de vista. Tú eres el que tienes que tomar la decisión adecuada o la que te parece más correcta sin arriesgar mucho también. O sea, que el tomar las decisiones adecuadas, ¿no? El plantear, el pensar las cosas. Y pensando en esto, y creo que un poco para... Al final es como los grandes chefs de España. O sea, ellos antes han pasado por un montón de las mejores cocinas y son compañeros, y han sido compañeros y han estado de pinches de... hasta que se han poco a poco es profesionalizado y convertido en los mejores. Busca tu camino para ser el mejor y encontrar ese punto donde quieras, pero estamos hablando contigo, pero creo que ese ahora mismo podría ser extrapolable para cualquiera de ellos. Y sobre todo no pensemos en dar el primer paso con una gran inversión llena de barreras y llena de miedos. ¿Por qué no empezar? Pues eso, practicando, pintando, arreglándole el coche a tu amigo, que estoy segura que ya lo haces, me explico. Pero seguir por ese camino hasta que tengas confianza suficiente para dar ese primer paso, porque a veces esos miedos es sencillamente falta de confianza, no es falta de idea. Y sobre todo encontrar muchas veces otros caminos distintos a los convencionales que nos permiten hacerlos sin una gran inversión por delante. Y creer en tu idea, en lo que quieres hacer, saber explicarla con pasión, con ganas, es fundamental para que tu proyecto tenga más posibilidades de éxito. Efectivamente, mis compañeros de emprendimiento, porque la mejor manera de aprender es enseñar, con lo cual para mí son compañeros de emprendimiento, me comentaban pues eso, que hablabais a lo mejor un poco de más de vuestras cosas. Entonces, lo importante, que es lo que yo quiero transmitirles a ellos, es que cuando uno tiene una idea, está enamorado de su idea, quiere llevarla a cabo, no hay barreras, no hay barreras ni humanas ni económicas. Podría estar hablando toda la vida de esa idea. Si a vosotros os dan a cada uno toda la semana para cada uno exponer vuestro proyecto empresarial, no terminaríais. Tenéis poco tiempo en el día de hoy. Entonces, una de las cosas que les quiero transmitir es que realmente un proyecto empresarial es como el hijo de uno. Es nuestro hijito, es nuestra semillita, es lo que nos ilusiona. Y nos ilusiona tanto que queremos llevarlo a cabo y buscaremos cielo y tierra y removeremos cielo y tierra para poder encontrar un sí. Porque estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con Juan. En América, o a lo mejor lo dijiste tú, Jorge, yo soy muy de la opinión que muchos fracasos te acercan al sí y que muchos tropiezos hace que aprendas. Entonces, yo tengo filosofía americana en ese sentido y eso es lo que quiero transmitirles a ellos. Si ellos tienen una idea, adelante con ella. De hecho, creo que es una habilidad que hay que trabajar. Y cuando realmente a mí me resulta mucho más difícil cuando dicen tienes un minuto para contar a Padrino un Olivo. Y realmente es complicado y hay que prepararse porque es mucho más difícil. Antes hablábamos del tema del fracaso, hablábamos, Siria, que vamos a hacer unas camisetas. Yo fracaso mucho, porque cualquier persona que tenga un gran proyecto tiene que haberse llevado un montón de fracasos. Hombre, tienes que aprender, tienes que evolucionar. Si te has equivocado, no insistas, pero insistes, no estamos claros. Pero no en el mismo fallo. Pero una constante en cualquier emprendedor que funcione es que el que ha fracasado. Pero el fracaso es cuando realmente te hace cesar y abandonar tu idea, tu pasión y tu ilusión. Entre tanto, son tropiezos que te obligan a buscar un nuevo camino. Ya está. Yo creo que hay que hablarlo. Yo creo que las ideas yo siempre se lo digo a mucha gente, intento no ser muy pesado, pero por lo menos intento plasmar la idea para que me digan, tú estás loco, pero estás loco por esto. Entonces, de ahí aprender. O sea, que eso de tengo una idea y no quiero que me la roben, yo creo que es al revés. Hay que comunicarla y tener un feedback, una respuesta por gente que consideras que te puede aportar, ¿no? Es más, ahí para encontrar tus aliados o lo cuentas o la gente no es adivina y a lo mejor tienes delante de ti a la persona perfecta para montar ese equipo tan importante que es necesario para llevarlo a cabo. Y a veces hay que verbalizarlo porque muchas veces escuchando también nuestras ideas nos damos cuenta de muchas cosas. Observando reacciones verbales y no verbales del de frente,
te das cuenta de otras, ¿no? Entonces, al final, de todo hay que aprender. Nelson Mandela decía que él nunca perdía, que o ganaba o aprendía, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto fracaso lo asociamos a muy negativo, y en realidad, si digieres esa situación, lo que has hecho o deberías de hacer es aprender de que tienes que hacer de otra manera o que no habías contemplado alguna cuestión. Pero el fracaso no es negativo. El fracaso es una gran oportunidad. Una última reflexión. A mí me hubiera gustado encontrarme un grupo de gente así mucho antes. Me refiero, a mí sí, con 20 años me hubiera encontrado gente que me animara en un pueblo como este a hacer cosas. Me parece, que tenéis mucho trabajo adelantado, porque mucha gente se ha encontrado en entornos mucho más difíciles, en que eras, durante muchos años eras el loco, y que alguien te diga, oye, que esto se puede hacer, que debes hacerlo, que debes emprender, que debes montar tu negocio, eso tiene que servir de empujón. Y me da rabia cuando un adolescente te dice, no, es que lo tengo muy difícil. No, tienes como todo el mundo. Difícil lo tenía tu bisabuelo, que estaba trabajando de sol a sol y no tenía perspectivas de desarrollo. Tú tienes un proyecto, tú tienes una idea. Coño, hazlo. Y que sepas que estos señores de por aquí, joven, espectacular, pues han tenido esa capacidad para hacer su proyecto y sacarlo adelante, y lo han tenido difícil y fácil, y yo no creo que, creo que somos demasiado menos. Yo me siento siempre con mucho pudor de dar clase a nadie, porque yo, joder, estoy aprendiendo todos los días, y no creo que lo que hayamos hecho hasta ahora, en mi caso por lo menos, tenga más mérito que levantarme por las mañanas y hacerlo lo mejor que puedo, no sé. Y creo que en los pueblos y de nuestros abuelos, si echo la vista atrás, los considero grandes emprendedores y empresarios. O sea, se movían a donde les hacía falta, creaban su nuevo hogar donde les hacía falta, se profesionalizaban. Si algo necesitaban y no lo tenían, lo creaban. Eso es ser emprendedor. Y podemos aprender a ser emprendedores creando muy jóvenes un equipo de fútbol en el pueblo. O sea, es crear de donde no hay, sin más. Pero es que además no solo todo lo que habéis contado, sino que para conseguir financiación, para que tu proyecto tenga publicidad, para que la gente lo entienda, hay que dominar el proyecto y hay que elaborar lo que ahora se llama un relato, y tenéis que dominar el relato, ya sea una peluquería, un matadero de halal, ya sea un gimnasio, ya sea cualquier otra idea que tenéis. Es decir, si vosotros no sois capaces de hablar, como decía ella, con cariño, con amor, de vuestro proyecto, si vosotros no domináis además ese proyecto y no lo exponéis a la sociedad convenientemente, pues nadie os va a entender y no podéis dar el siguiente paso en el emprendimiento.